Erika. No juegues con eso. Es peligroso. De acuerdo. ¿Estás lista? Mamá y yo nos conocimos hace muchos años, en un lugar llamado Casa de Elfos. Ella era enfermera y yo era médico. De noche, nos contábamos historias. Ella me hablaba del futuro, de cosas fascinantes, cosas que solo ella veía. Hablé con ella del pasado, de una gran sacerdotisa, marcada con una mariposa, que podía mirar el fuego y ver el futuro. Solía decirle que era mágica, igual que la sacerdotisa. Creo que tú lo eres también. Pero deberás demostrarlo. Coge una fotografía. Elige tu favorita. Ahora, cierra los ojos. Concéntrate y conjura el poder de las antiguas sacerdotisas. Vuelve a encontrar a mamá. A ver si averiguas cuál es tu favorita. ¿Ves? Magia. Ella siempre estará contigo. No lo olvides. Aunque ella ya no esté, sigue siendo parte de ti. Si pudieras mirar el fuego y ver el futuro, ¿qué es lo que crees que verías? No fue culpa tuya.
¿Erica Mason? Soy el sargento Blake. Estoy investigando este caso. ¿Me lo dejas? Prometo devolvértelo. ¿Sueles dibujar esto? Es griego, ¿no? También estaba en el medallón. La mano pertenecía a un hombre llamado Akal Johar. Trabajó en casa de elfos. He oído que estuviste allí con tu padre. Esto va sobre mi padre. El caso de tu padre no se resolvió. Seguramente haya conexión. ¿Sabías que fundó Casa de Elfos con este hombre, Lucien Flowers? Creemos que Flowers también es un objetivo. Oye, estamos vigilando Casa de Elfos, bajo escolta. Llevaré la investigación desde allí. Quizá ahora sea lo más seguro para ti. Seguramente estarán fumando. Aguanta aquí, iré a echar un ojo. Pruébalo por ti misma.
Erika, ¿qué haces? Tenías que esperar. Sonó el teléfono. Era una mujer, me conocía. Dijo que... me dijo... Dentro, ya. Averiguad el origen de la llamada. Haced lo que haga falta. ¿Qué haces? Deja el teléfono. Venga. Sí, sigue. ¿Y tú? Tengo derecho a ver tu identificación. Esto es privado, no puedes entrar así como así. Se suponía que debía estar aquí. Si tuvieses que estar aquí, deberías saberlo. Luego te llamo, sí. Sargento Blake, he llamado esta tarde. Estaba citado con la doctora Valar. Solo puedo disculparme, hoy ha habido trajín. Sargento Blake, soy Rosa Valar. ¿Qué hay? Supongo que conoce al inspector jefe. Gracias, doctora. ¿Le importaría llevar a Erika a su habitación? Tengo que hablar con el inspector jefe. Ha habido novedades. Imagino que no me recuerdas. Yo trabajé con tu padre. Solía cuidar de ti cuando eras niña. ¿Conocía a mis padres? Claro. Tu padre me enseñó todo lo que sé. Y tu madre era increíble. Una enfermera brillante, tan lista, divertida. En fin, esta es. Tal vez te suene. El señor Steinbeck, el encargado de noche, estará abajo si necesitas algo. Mira bajo la cama. El tío Lucien te trajo algo. Para que no te metas en líos.
Mira su brazo. ¿Es igual que tú? La alfombra no. Está limpia. Kirsty. Kirsty, dije que podías ayudar, pero he de estar contigo, ¿vale? Ya hablamos de esto. Nada de limpiar sin supervisión. Eso creía. ¿Es suicida? Ven aquí. Tú pasa de ella. Son problemas emocionales. Anda y muérete, Hannah. ¿Qué estás tocando? ¿Esto? Aria para Delfos de... algún tío. ¿Qué sé yo? No sé quién es. Anda. Siéntate, te enseñaré algo. ¿Ves esta parte? Es simple, cuatro notas. Pam, 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 pam. El resto yo. Puedes ir a buscar a alguien. Eso es nuevo. Dice que eso es nuevo. A Kirsty le va a ser el centro de atención. Es toda inocencia hasta que no se sale con la suya y entonces... ¡Ya basta! Erika. El sargento Blake está aquí, al despacho principal. Adelante.
Erica Mason. Eres igualita que tu madre. La última vez casi ni llegabas a la mesa. Soy Lucien Flowers. Fundé este hospital con tu padre. Creía que vendría el sargento Blake. Tuvo que salir para hacer una llamada. ¿Has dormido bien? Cuesta acostumbrarse a estas viejas paredes. Me cuesta bastante dormir. Tengo pesadillas. Oh, siento oír eso. La doctora Ballard dirige el departamento de onirología. Igual podría ayudarte. Espero que no te importe, pero te he traído algo. Era de tu padre. Tu madre se lo regaló el día de su boda. Yo solo lo he estado guardando. Lo siento un montón. Seguimos con la compañía telefónica, pero aún nada sobre la llamada. Erika, es muy probable que quien mató a tu padre matara a Johar. Puede que haya más víctimas y no lo sepamos. ¿Estoy en peligro? Solo sabemos que quien mató a Johar se ha interesado por ti. En realidad, no tenemos demasiado. Pero el señor Flowers sugirió algo que puede ayudarte a recordar la cara del asesino. Tengo destellos. Pesadillas, una silueta de mujer con un arma. Es todo. Es igual que una terapia. La desarrolló tu padre y podría ayudarte con las pesadillas. Es totalmente indoloro. De acuerdo. Vale, lo haré. Las imágenes que verás están diseñadas para relajarte y abrir tu mente. Tu padre diseñó la terapia de regresión para que el paciente afrontara su trauma. La primera es de prueba. Cuando la veas, solo di lo primero que te venga a la mente. Cielo. Vale, muy bien. Si recuerdas algo importante, tan solo anótalo. Sé que rememorar traumas es difícil, pero estás totalmente a salvo. Empecemos. ¿Belleza? Peligro. Cortar. Hornear. Va muy rápido.
Ya está. Ya está. Tranquila. Tú. Respira despacio. ¿Qué ha ocurrido? Tranquila. Estabas dibujando. Has estado dibujando todo el tiempo. ¿Por qué la has dibujado, Erika? ¿Por qué dibujaste a tu madre? Tu madre me contó que este lugar era toda su vida. Trabajó aquí, se enamoró aquí, te tuvo aquí y luego murió aquí. La doctora Ballard me sugirió que te enseñara esto. Someterte a esto ha sido muy valiente por tu parte. No me sorprende que vieras a tu madre. Es un proceso, Erika. Lleva tiempo. No debes culparte. Quiero probar otra vez. Debes descansar, despejarte. Lo intentaremos en otro momento. Vamos. Quiero enseñarte algo. Te hará falta esto. Tu padre hizo plantar a Delfas en memoria de tu madre. Sus favoritas siempre nos han traído suerte. ¡Soltadme! ¡Dejadme en paz! ¡Largaos! Lo siento. A veces las chicas tienen días difíciles. A algunas nos gusta tenerlos profundamente enterrados. Hannah, no te imaginaba despierta. Esta es Erika Mason. Se quedará con nosotros un tiempo. ¿No te pringué de sangre esta mañana? Se las llevo a la doctora Ballard. Hacemos perfume. ¿Te vienes? ¡Que te jodan! ¿Pero de qué vas? ¿O puedes pasar el rato con Toby? Déjame de hecho, ya van a servir la comida. Es todo un banquete. ¿Por qué no vas a comer algo y de paso conoces a las otras chicas? ¡Claro! ¿A quién no le gusta un bocata chicloso en compañía de extraños? Vale, perfumes. Eso suena bien. Usaban las adelfas en Delfos, en la antigua Grecia. Se creía que daban el poder de la clarividencia. Le prendían fuego, inhalaban el humo. La sacerdotisa tenía visiones del futuro. Oh. Oh, vaya lástima. De haberla remojado, habrían hecho un gran perfume. Prefiero ver el futuro a oler bien. Erika, ¿me alcanzas las cerillas del escritorio, por favor? Cajón superior. Claro.
La curiosidad, Erika, normalmente mata al gato. Lo siento, no. No era mi intención. Tranquila. Yo también soy curiosa. Vamos. Haz los honores. Y ahora solo tenemos que esperar. Por suerte para vosotras, antes preparé un poco. Ponlo junto a la cama. Y te prometo los más dulces sueños. Erika. 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 Chica, por fin. Arriba. Tienes correo. Y parece que es caro. ¿Qué estás haciendo? Un regalo para Erika. Y pedazo regalo. Qué preciosidad. Ábrelo. Dios, es horrorosa. Ten cuidado. ¡Atrás, venga! ¡Dadle espacio! ¿Qué ha pasado? La caja se envió ayer. Estamos investigando el remitente. Ten, échale un ojo. Es la casa de Carl Steinbeck, el del turno de noche. Un equipo ha ido allí. ¿Está muerto? No hay cadáver. Pero no pinta bien. ¿Eso es la piel? No es oficial, pero el tatuaje es igual. Y luego está esto.
Fue un regalo de Lucien. Me la dio antes de morir mi padre. Erika solía pasar mucho tiempo aquí y no había ningún otro niño. Siempre intentaba traerle juguetes o golosinas. Es uno de tantos. Habrá que volver a tu piso. Necesito que eches una ojeada. Mira a ver si falta algo más. Puedes coger más ropa si quieres y lo que necesites. Parece que estarás aquí un tiempo. ¿Te encuentras bien? Comprobaré si los vecinos vieron algo. Jesús. Quieta ahí. Cierra la puerta. ¡Policía! ¡Abra la puerta o la abriré a la fuerza! Ahora voy a derribar la puerta. Está en Beca muerto. Es la escena de un crimen. No toques nada. Hay alguien en mi piso. Quédate aquí. No salgas de la habitación.
mucho con Carl Steinbeck. Tranquila. Estoy al lado. ¿Por qué no le haces una visita? No. No voy a mirar. No puedes esconderte, Erika. De esto no. Y de mí tampoco. No había nadie. Calma, estás a salvo. Ahí estás. He oído que te acosa una psicópata asesina. ¿Es cierto? Dicen que te persigue desde que eras niña. Sí. Ella vivía al otro lado del pasillo. Dios, y yo creyendo que tenía un marrón. Dicen que van a operarme. Pero... viendo el lado bueno... las drogas son guays. He soñado con flores. Adelfas cayendo del cielo. Por la mañana, cuando me miré la mano y... Hora de irse. En la mesilla de noche, en la caja, los tenía cuando me desperté. Vamos allá. Eso es. Tranquila, cuidaremos de ella. No va a volver. Lo he visto antes. Las hemorragias, los ataques. Se muere. Nadie lo dice, pero sé que es cierto. Dame eso. Los veo en mis sueños. Pétalos rosas cayendo. Igual que Hannah. Tranquila. Todo irá bien. Hanna. Se ha ido. Hanna se ha ido. Hay que revisar unas cuantas pruebas del piso. La mayoría están en el laboratorio, pero hay un par de cosas que quiero que ojes. No hay de qué preocuparse. El inspector jefe dijo que lo hiciéramos aquí. ¿Por qué no lo hacemos en la comisaría? Bastante he sufrido, Erika. Solo queremos que tu estancia sea lo más cómoda posible. Vamos dentro. He hecho té.
inspector jefe. ¿Tú qué crees? ¿Va por aquí? ¿Es ella? Sí, es ella. Vale, guay. ¿Qué te parece? Estaba en su apartamento. Se llama Mia Green. Era paciente de Casa Delfos. Estaba muy unida a tu madre. Era muy protectora con ella. A veces de forma agresiva. Y conocía a mi padre. Me temo que no es tan simple. Erika, la noche que murió tu madre, Mia Green entró en la enfermería. Se tomó una sobredosis y murió. Eso es imposible. Se ha cursado una orden de exhumación del cuerpo. Hasta entonces, intentaremos rastrear la última llamada. ¿Le echo una mano? No, no, lo tengo. Blake, ¿le importa? Residencia Colker. Sí, soy el sargento Blake. Enseguida. He de irme. Hay un intruso en Casa Delfos. Voy contigo. No, usted no. No es seguro. De acuerdo. Ten cuidado. Erika. Erika, ¿sangras? Ve, ve. Yo cuidaré de ella. Ya está. El baño por allí. Al fondo. No hay pérdida. Hola, Erika. Te dije que te encontraría.
¿Qué quieres de mí? He venido a por él. A por Steinbeck. Y a por Johar. Estaban implicados. Yo jamás te haría daño. ¿Por qué haces esto? Él les entregó a su hija. Les dio la sangre de su sangre. He venido a protegerte. ¡Asesinaste a mi padre! Él hizo de mí un monstruo. Se llevó a tu madre y la encerró. Hay otro mundo bajo casa de elfos. Pasadizos secretos y puertas ocultas que te llevan allí. Te entregué el medallón, la clave de esto. Pero te deshiciste de él. Pero existe otro. Está justo ahí delante de ti. Las cerraduras en las paredes. Busca una y compruébalo. Hay una antigua granja en el bosque, entre aquí y casa de elfos. Aguardaré allí. Ven sola. Debí haberme quedado. No había intruso. Una de las chicas intentaba entrar en la farmacia. ¿Hubo algún herido? Moretones y cortes. Nada importante. ¿Estás bien? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Es una broma? Lo siento. Trata de dormir. Aquí estás segura, lo prometo. Siento que me estoy volviendo loca. Tranquila. ¿Seguro que ella no dijo nada? ¿Nada que nos ayude a encontrarla? No. Nada. Estoy abajo si quieres algo.
está en su habitación. Hice lo que pude, pero no ha dicho demasiado. Colker murió y ella estaba allí. Debe de saber más de lo que dice. Lo reconozco. No pinta bien. Siempre se llevan a tres. Un ciervo. Un zorro. Un conejo. Persiguen visiones del futuro por riqueza y poder. Pero no pueden ver sin una mariposa. Por eso se llevaron a tu madre. Por eso te quieren a ti. Está atrapada, Erika. Únete a mí. Enséñame cómo. Tú, Erika, siempre has sido tú. Ella me hablaría del futuro. Cosas fascinantes.
solo ella veía. Le hablé del pasado. De una gran sacerdotisa, marcada con una mariposa. ¿Qué me has hecho? ¿Cómo he llegado aquí? Con esto. Lo hizo tu padre. Él lo probó con tu madre. También lo probó contigo. Aspíralo y harás todo lo que yo quiera. Así nos lavó el cerebro y nos hizo sus esclavas. Ponlo junto a la cama. Y te prometo los más dulces sueños. Tu padre hizo plantar a Delfos en memoria de tu madre. Sus favoritas. Los veo en mis sueños. Pétalos rosas cayendo. Se las lleva la doctora Badal. Hacemos perfume. ¿Qué es lo que crees que quemó en esa lámpara, Erika? ¿Qué crees que te hizo a ti? Me muero. ¿Cuánto tiempo te queda? Eso no importa. Sé que soy un monstruo y que merezco morir. Tu madre tenía esa marca. Para eso la quería tu padre. Para eso te quería a ti. Una chica que mirase las llamas y viera el futuro. ¿Quién te habló de la sacerdotisa y el fuego? ¿Tú qué crees? Era uno de ellos. Compruébalo tú misma. Su padre convenció a Lucien de que sumando la ciencia al ritual podían ver el futuro y controlarlo. Tu madre era la última pieza. Tu madre aún vive, pero se debilita. Sin ella están a oscuras. No nos verán venir. Podemos liberarla. Podemos ponerle fin. Corta el cable.
para ti. Tal vez tengas que usarlo. Ahí. El medallón. Deben de haberlo sellado. Sígueme. No podemos dejarlo vivo. Dará la alarma. Muéstrame cómo. Era uno de ellos, Erika. No tenías elección. Vamos. Van a vernos. Hay que apagar las luces. Llévame a la puerta oculta. No tenemos mucho tiempo. Lo soy. Y tú un peligro. ¿Lo has matado? Era uno de ellos, Erika. Créeme. Hay que moverse. No puedes correr ningún riesgo. Tienes que salvar a tu madre. Has de hacer lo que sea necesario. Cógela. Prométemelo. Si la necesitas, úsala. Lo prometo. Gracias.
puedes estar aquí. Toby requiere tratamiento. Por favor, baja esa arma. ¡Toby! ¿Le has disparado a Ballard? Creo que está muerta. No tenía elección. Hay que despertarla. Tienes que quitarle los tubos. ¡Azado! Segura. ¿Puedes moverte? He de irme. Tranquila. Te esperaremos. Erika. ¿Qué pasa? Soy yo. Por favor. Pon el arma en el suelo. Pasará lo que pasará, sea lo que sea, lo arreglaremos. Lo prometo. Eso es, solo habla conmigo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocultas? Esto es un hospital. Nada más. Erika, por favor. Esto no tiene ningún sentido. Necesitas calmarte, estás asustándome. Creo que estás enferma y que necesitas ayuda. Sé que tienes a mi madre. Está ahí, tras esa puerta. ¿Tu madre? Está muerta, ya sabes que no está. Eres peligrosa. Mucho más de lo que crees. No te creo. No me creo nada de lo que dices. No tienes que creerme. Has irrumpido aquí con un arma. Me apuntas con una pistola, planteándote matarme. No creo que sea la primera vez que te sientes así. Necesitas ayuda. No estoy loca. No creo que aprecies la diferencia.
Creo que necesitas ayuda. Por favor, confía en mí. Pon el arma en el suelo. Mia Green está muerta, Erika. Está en tu cabeza, es una fantasía. Erika, ¿puedes oírme? Mira, Erika. Está justo ahí. Lo tienes enfrente de ti. ¿Lo ves? Es mágico. Creo que igual que tú,